parte de la tarde con la conferencia de Monseñor Ladaria, al que saludábamos esta mañana. Nos lo presenta y modera la mesa y las preguntas y el coloquio posterior el secretario general de la Universidad, Francisco de Vitoria, José Antonio Verdejo. Buenas tardes. Es un honor para, para la Universidad. Eh... La celebración de estas jornadas y, y cada uno de los hitos que las marcan y uno de ellos y muy importante es eh, la conferencia de Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y profesor universitario. Se tiene que sentir a gusto en este auditorio, en el aula magna, porque es un hombre, es un hombre de universidad y es un hombre que, que primero estudió la licenciatura en Derecho porque seguro que había un ámbito, una, un deseo de justicia y de, y de buscar, de, de buscador de, de la verdad que le llevó a ello, para después eh, entrar en la compañía de Jesús, estudiar después filosofía, estudiar teología, ordenarse sacerdote, obtener después el doctorado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Y comenzar también ese ámbito docente en el que pues ha parado cuando no le queda otro remedio, pero siempre que puede, vuelve, en, eh, en la Universidad Pontificia de Comillas, donde ha sido incluso en la Universidad Gregoriana también, donde ha llegado a ser hasta vicerrector, encima le dan trabajo para que organice en la, en la propia universidad. Y fue nombrado en 2008 secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y arzobispo titular de Típica, y ha recibido varios tres doctorados honoris causa, por tanto, como decía, este es el aula magna, es donde justo también inverti, investimos a nuestros doctores honoris causa y donde nos complace muchísimo recibir hoy a un, a un teólogo que le definen las diferentes voces que circulan en, el, en, en internet, en los foros interesados, como un teólogo fino, prudente, como un hombre de rigor y que deja espacio para, para la discusión y para la afirmación. Por tanto, qué buen, qué buen orador vamos a tener esta tarde y, y sin más le damos la palabra porque es, es realmente la persona importante esta tarde. La palabra. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y sin más entramos en el tema que me han propuesto. Es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y tal vez cuando Monseñor Scotti me lo propuso, pues pensó, pues, pues nada, que sea alguien que trabaje en la Congregación para la Doctrina de la Fe el que presente el documento. Bien, ese documento que nos ocupa fue publicado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, previa aprobación del Santo Padre. Esto quiere decir un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe con la aprobación del Santo Padre es un documento magisterial a diferencia de documentos que publican los demás dicasterios romanos, que no son, estrictos en su, documentos magisteriales. Los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobados por el Santo Padre, son magisterio. Bien, lleva la significativa fecha del 15 de octubre del año 1989. O sea que no nos apartamos de las celebraciones teresianas. Lleva la fecha significativa. Vale la pena dedicarle un poco de, de atención, precisamente en el contexto de las celebraciones jubilares, que ya hayan terminado, pero estamos todavía en ellas, en honor de Santa Teresa. Es bien conocida la preocupación que dio origen a esta intervención de la congregación. En la agitación con que ya se vivía entonces en muchos ambientes, y que dicho sea de paso, no ha hecho más que aumentar desde aquellos años 80, se experimentaba como se experimenta todavía hoy por parte de muchas personas, la necesidad de silencio, de recogimiento y de la oración. Signo ciertamente muy positivo, pero que en algunos lugares dio lugar a una especie de fascinación por métodos de meditación y de oración no inspirados en la fe cristiana, sino en las religiones orientales. Ante hecho de que ciertas prácticas cristianas y métodos tradicionales hayan caído en desuso, surge la pregunta de si estos nuevos elementos no podían significar un enriquecimiento, una especie de injerto de savia nueva en un tronco gastado por los años. De ahí la necesidad de precisión y de clarificación que se experimentó. Seguiremos, aunque no en todos los puntos, los diversos capítulos de la carta sin hacer un comentario pormenorizado de todos los puntos de las diferentes afirmaciones que sería excesivo. Siguiendo la pauta de las cuestiones más importantes que se tratan, haremos a la vez algunas consideraciones sobre los fundamentos y criterios doctrinales y teológicos en los que la carta se basa. Parto de la premisa que la misma carta establece. Dice así, la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura propiamente, hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas de la Trinidad. No tiene desperdicio, ¿verdad? De las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas de la Trinidad. Por ello la oración cristiana es siempre verdaderamente personal y al mismo tiempo comunitaria. Explicación autorizada de este intento, las palabras del entonces cardinal, cardenal Ratzinger. La, afirma, la afirmación fundamental del documento es muy simple. La meditación cristiana no es un sumergirse en una atmósfera impersonal de lo divino en un abismo sin rostro y sin forma. Es, por su naturaleza, el encuentro de dos libertades. La libertad de Dios se encuentra con mi libertad, por Él creada e interpelada. La estructura de la oración y de la fe cristiana es profundamente personalista. Esta mañana oímos hablar de este punto. Mi yo se encuentra con el yo de Dios. Bien, de esta premisa del texto leído antes, se deduce un primer punto capital. La oración cristiana se funda en la revelación. No es una invención del hombre. Es una dimensión de la respuesta en la fe del hombre que se sabe interpelado por Dios. Y este Dios que quiere establecer con él un diálogo amoroso. La tradición cristiana que ha partido siempre del hecho de la proximidad de Dios al hombre, manifestada sobre todo en la encarnación del Hijo, Propter nos homines et propter nostram salutem, por nosotros y por nuestra salvación, ha expresado en formas diversas que no hay movimiento del hombre hacia Dios que no tenga como presupuesto la venida de Dios al hombre. Todos los hombres que se han preguntado la cuestión de Dios en sus vidas, toda la búsqueda de Dios en las diversas religiones y culturas, todos los encuentros con el Absoluto, que de una u otra manera pueden haber tenido lugar, se fundamentan, para nosotros los cristianos, en que Dios ha buscado y encontrado al hombre antes de que éste tratara de encontrarle a él. Esta ha sido la convicción cristiana desde los primeros tiempos. Decía Ireneo, enseñó el Señor que nadie puede conocer a Dios ni si deo docente, si Dios mismo no se lo enseña. Es decir, sin Dios no se conoce a Dios. La cercanía de Dios al hombre es previa a la cercanía del hombre a Dios, que puede ser solo consecuencia de la primera. Nuestra oración será siempre respuesta, aunque adopte la forma de una petición. La oración cristiana, ya el Antiguo Testamento no sólo presupone, sino que directamente afirma que Dios está cerca de todos los que lo buscan y lo invocan. No hace falta citar los Salmos que nos lo dicen, ¿verdad? Y los profetas. A estos y otros textos del Antiguo Testamento hace eco el discurso de Pablo en Atenas. No está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. El pueblo de Israel ha orado de muy diferentes modos, pero en todos ellos el presupuesto es la conciencia de que Dios ha actuado y actúa en favor del pueblo elegido, en favor del justo perseguido, etc. Dios es ciertamente el único Dios de todos los pueblos, y esta fe se explícita en los relatos de la creación. Pero Dios está especialmente cerca de su pueblo. Digo, del Deuteronomio, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Los Salmos recogen de modo admirable toda esta variedad de oraciones y modos que el pueblo y cada uno de sus miembros tienen de dirigirse a Dios. Por ello se han usado en modo privilegiado desde muy antiguo en la oración de la Iglesia. Ha ayudado a la realización de este proceso la convicción de que los Salmos hablan proféticamente de Cristo. Ya el Nuevo Testamento manifiesta esta convicción. ¿verdad? Son muy numerosos los textos de San Agustín, por ejemplo, podríamos dar a otros padres, que ven en los Salmos no solo la voz de Cristo, sino también la de la Iglesia entera. Por ejemplo, en narraciones en Salmo 85. Cuando hablamos a Dios y oramos, no debemos separar de él al Hijo. Y cuando ora el cuerpo del Hijo, éste no se ha de considerar separado de su cabeza, de manera que la misma persona. El único salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ruega por nosotros, es el que ruega en nosotros y es aquel que es rogado por nosotros. Ruega por nosotros como nuestro sacerdote, ruega en nosotros como nuestra cabeza y es rogado por nosotros como nuestro Dios. Reconozcamos en Él nuestra voz y en nosotros la suya. La revelación veterotestamentaria de la cual nace la fe del pueblo elegido y también su oración apunta a Cristo. Así lo ha entendido siempre la Iglesia. En efecto, esta ha visto a Cristo como la palabra de Dios por antonomasia, el analogatum princeps de todas las acepciones que la expresión palabra de Dios adquiere en el uso de la Iglesia. Todas las palabras tienen solamente sentido en cuanto nos remiten a la palabra personal cuya profundidad nos revela el Espíritu Santo, dice nuestro, nuestro documento. En el Nuevo Testamento, la fe reconoce en Jesucristo, gracias a sus palabras, a sus obras, a su pasión y resurrección, a Dios que se revela a sí mismo. La palabra encarnada que revela las profundidades más íntimas de su amor. El Espíritu Santo hace penetrar estas profundidades de Dios enviado a los creyentes, el Espíritu, todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Es en este contexto de la revelación en Cristo y de, y de la iluminación del Espíritu Santo, donde se nos permite conocer la revelación, se puede reflexionar sobre la oración. Efectivamente, cuando Dios se revela, según la constitución de Iberbum del Concilio Vaticano II, habla a los hombres como amigo. Éxodo 33. Oíamos esta mañana la cita tan conocida de Santa Teresa, ¿verdad? La oración como el tratar de amistad. Como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. A partir de la revelación de Dios tiene sentido, por tanto, la oración cristiana, que se funda en la aceptación de esta revelación y en la respuesta a la misma. Necesariamente, por tanto, entre la revelación y la oración que ésta suscita, se coloca la fe, como actitud genuinamente cristiana, distinta de la simple creencia humana, ya que no se funda en la iniciativa del hombre, sino en la de Dios, uno y trino. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, texto bien conocido: cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, romanos, ¿verdad?, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda y los auxilios internos del Espíritu Santo. La relación entre la revelación y la oración que la carta justamente subraya se, se entiende solo explicitando que el nexo entre las dos se encuentra en la fe por la que la revelación es acogida. La fe lleva a la oración y por otra parte, solamente en la oración puede mantenerse y progresar. La revelación confluye en Cristo, como también en Cristo confluye la fe que la acoge por el don del Espíritu Santo. Cristo es en persona, como hemos indicado, la palabra definitiva del Padre, y de él recibe sentido la Sagrada Escritura, que de él da testimonio y que es palabra de Dios en cuanto ha sido consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón, la carta recomienda la escritura como palabra de Dios, como fuente de la oración cristiana. Descubriendo su sentido, se realiza el diálogo de Dios con el hombre en el doble movimiento de la palabra y de la escucha inherente a todo diálogo. En el encuentro de la libertad de Dios, que libremente se comunica, y del hombre, que libremente acepta y acoge su donación. La revelación tiene como objeto a Dios mismo y su designio de salvación como enseña el concilio Vaticano II. La fe a la que el mismo concilio se refiere como acogida de la revelación tiene, por tanto, como objeto a Dios mismo. En un sentido estricto, solamente se puede creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración del cristiano nace de esta fe, en Dios que se revela. En esta revelación divina se nos muestra una doble dirección en la acción de las tres divinas personas, una que podemos llamar descendente. El Hijo ha sido enviado por el Padre. Y viene el mundo, y viene al mundo en el Espíritu Santo para reconciliarlo con el Padre. Y a su vez el Hijo y el, el Padre y el Hijo han enviado el Espíritu Santo. A la vez y de manera complementaria se da también la dirección ascendente en el mismo Espíritu. El Hijo encarnado vuelve al Padre en el cumplimiento de su voluntad en la pasión y resurrección. La oración cristiana ha de reflejar esta doble dirección en su unidad. Dice el documento, oraciones, formas, el Padre nuestro, la oración de Jesús, indica claramente la unidad de este movimiento. La unidad, la voluntad del Padre debe realizarse en la tierra como en el cielo, para que una nueva tierra viva y crezca en la Jerusalén celestial. En Cristo tenemos la plenitud y el culmen de la revelación, en su oración se halla la plenitud y el culmen de la revelación cristiana. La oración de Jesús es la oración del Hijo. En toda su vida, en su muerte y en su resurrección, Dios ha invocado a Dios como Padre y nos ha revelado su paternidad. Su oración filial, según los Evangelios, ha acompañado todos los momentos importantes de su vida pública, desde el momento del bautismo en el Jordán hasta la cruz. Nos ha enseñado también a nosotros la oración de los hijos, el Padre nuestro, inspirada en la suya. Hágase tu voluntad. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya, como nosotros perdonamos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Decía San Cipriano en su comentario al Padre nuestro, reconozca el Padre las palabras de su Hijo cuando oramos. El que habita en el interior de nuestro pecho, está también en la voz. Y puesto que lo tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, pronunciemos las palabras de nuestro abogado. Es el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús nos ha dado, el que inspira nuestra oración. Porque Pablo Romanos 8, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. La oración del cristiano, en cuanto se funda en la oración de Jesús, que él ha entregado a su iglesia, como dice la introducción al Padre Nuestro, así tenéis que orar. Esta oración, sea pública o privada, sea personal o comunitaria, se realiza siempre en la comunión de la iglesia y por consiguiente bajo su guía. Comentando precisamente la invocación, Padre Nuestro, decía San Cipriano, al cual ya hemos citado, el Dios de la paz y el maestro de la concordia que nos enseñó la unidad quiso que orásemos cada uno por todos comenta el porqué nos hace decir Jesús Padre nuestro ¿verdad? El Dios de la paz y el maestro de la concordia que nos enseñó la unidad quiso que oráramos cada uno por todos del mismo modo que él incluyó a todos los hombres en su persona la inclusión de todos en Cristo es una antigua tradición de la tradición patrística, ¿verdad?, que tiene su base en la teología paulina del cuerpo de Cristo. El cristiano nunca está solo. Cristo se ha unido a todos nosotros y todos juntos formamos su cuerpo. La oración se da siempre en unión con Cristo en el Espíritu, junto con todos los santos, para el bien de toda la Iglesia y de todos los hombres. La carta habla después de los métodos erróneos de hacer oración. La carta que nos ocupa se refiere a algunos errores históricos y actuales. No nos detenemos mucho en ellos. Entre los primeros errores históricos se señala la pseudonosis, se señala el mesalianismo. La pseudonosis, difundida entre los primeros siglos cristianos, considera el mundo material, como sabemos, resumimos mucho, fruto de una caída. No se, han de no se ha de salvar el mundo, sino que los espirituales se han de salvar del mundo. ¿Verdad? No es la salvación del mundo, sino hay que salvarse del mundo, hay que librarse del mundo. ¿no? Lo cual es falso, evidentemente, porque Jesús ha venido a salvar el mundo, ¿verdad? no a salvar a nadie del mundo. ¿verdad? Los electos, los espirituales, los elegidos, mientras ninguna esperanza de salvación cabe para los sílicos, es decir, los carnales, los materiales, y muy limitadamente para los psíquicos. Inútil hablar del verbo hecho hombre por nosotros que nos salva por su cruz y su resurrección, porque la misma idea de la encarnación se rechaza. El mesalianismo identificaba la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica de su presencia en el alma. Se olvida así que la unión con Dios acaece siempre en el misterio y que esta unión puede también realizarse en la experiencia del abandono, de la noche oscura, ¿verdad? De la desolación. San Juan de la Cruz ha hablado de todo esto, sin que esto signifique que Dios nos abandona, sino que puede ser ocasión de una participación en el estado de abandono que según los evangelios experimentó el Señor en su pasión, su oración en el huerto. No solamente estos problemas históricos de las formas de oración son objeto de la atención de nuestro documento, sino también los problemas más actuales, más interesantes en este sentido, que nacen de la actual difusión de los métodos orientales de oración. Textualmente se dice... Nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Se indica a sí mismo que las propuestas al respecto son muy diferenciadas, desde quien desea solamente una disposición psicofísica para la meditación propiamente cristiana, hasta quienes buscan el absoluto sin imágenes propio del budismo. Que se, que se colocaría en el mismo plano del Dios revelado en Cristo. ¿no? Búsqueda del Absoluto, búsqueda del Dios revelado en Cristo. Utilizando para ello la teología negativa, que quiere trascender las afirmaciones que tienen algún contenido sobre Dios, abandonando no sólo la meditación de las obras salvíficas de la Antigua y la Nueva Alianza, sino también la misma idea de Dios Trino para sumergirse en el abismo indeterminado de la divinidad. Notemos la fecha de la carta, ¿verdad? El año 89. Se empezaban a insinuar los problemas del pluralismo religioso que después hemos vivido más agudamente, pero aquí ya están detectados, ¿verdad? Aquí están detectados. En realidad estas posiciones más extremas se encuentran en relación con las formas del pluralismo religioso que ya en aquellos tiempos empezaban a manifestarse, que defendían que ninguna revelación positiva puede abarcar el misterio infinito de Dios y que por tanto ninguna religión puede reivindicar un carácter absoluto. Habría que relativizar por tanto según estos doctrinas, esos pareceres, todas las vías de acceso a lo divino, incluso la cristiana, en favor de un total apofatismo que renuncia a cualquier contenido de la idea de Dios. Subyace a ciertas prácticas que han encontrado también entre los cristianos una profunda y subfundamental cuestión teológica. No siempre se tiene presente la mediación única de Cristo, Hijo de Dios encarnado, el único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por, no, por nos, por todos, primera Timoteo, único camino para ir al Padre, Juan 14. Frente a estos problemas antiguos y modernos, la carta de la congregación ofrece un criterio de juicio seguro y claro. La meditación cristiana busca captar, dice el documento, en las obras salvíficas de Dios en Cristo, verbo encarnado, y en el don de su espíritu, la profundidad divina que se revela en el mismo Cristo, siempre a través de la dimensión humana. Y terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de meditación, incluso cuando se parte de palabras y hechos de Jesús, se busca prescindir lo más posible de lo que es terreno, sensible y conceptualmente limitado para sumergirse en la idea de lo divino que en cuanto tal no sería ni terrestre, ni sensible, ni conceptualizado. En este contexto, la carta cita en dos notas, 11 y 12, a Santa Teresa, y esta mañana nos han hablado de esto. Aunque sea alguna repetición, permítanme que lea también un texto, que en sus tiempos debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo para mejor sumergirse en el abismo de la divinidad. A este problema y a la doctrina de Santa Teresa, se refirió el Santo Papa Juan Pablo II en la homilía pronunciada precisamente en Ávila en 1983. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo el camino, la verdad y la vida. Y ya que la Carta de la Congregación hace explícita referencia a Santa Teresa, no estará de más acercarnos a alguno de sus textos. Resumo porque ya lo hemos oído esta mañana. Oh señor de mi alma, dice Santa Teresa, y bien mío Jesucristo crucificado, no me acuerdo vez de esta opinión que había que trascender la humanidad, ¿verdad? Que tuve, que no me da pena. Y aquí el texto que a mí la palabra que a mí más me gusta de este fragmento. Y me parece que hice una gran traición, ¿verdad? Aunque con ignorancia, me parece que hice una gran traición, ¿verdad? Olvidar al Señor encarnado es una traición. Bueno, pues no hagamos nosotros esta traición, ¿verdad? ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de impedir para mayor bien? ¿De dónde me vinieron to todos los bienes, sino de vos? Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero del padecer, todo se puede sufrir, es ayuda y da esfuerzo. Yo veo claro y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima. Bien, ya hemos oído esta mañana parte de estos textos, no hace falta insistir más, ¿verdad? La meditación cristiana tiene su centro en Cristo y se funda en los evangelios. En ellos encontramos el rostro de la palabra, que no es otro más que Jesús de Nazaret. Así dice Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domine en el Dios que se ha hecho visible y lo han podido tocar las manos humanas, como dice la primera carta de San Juan. El camino cristiano de la unión con Dios. Con estos presupuestos la carta entra propiamente en su núcleo más esencial. El camino de la oración y por consiguiente el de la unión con Dios no es otro que el que ha seguido Cristo camino, que es el del cumplimiento de la voluntad del Padre. Este es su alimento. Juan 4. Como dice la carta a los hebreos citando el Salmo 40, He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, a hacer tu voluntad. Dice el documento, el Señor Jesús no tiene una unión más interior y más estrecha con el Padre que esta, por la cual permanece continuamente en una profunda oración, y no se puede unir más íntimamente al Padre que obedeciendo a esa voluntad. La obediencia del Hijo, la filiación, en la obediencia y en la unión con Dios Padre, se revela Jesús como el Hijo. En su filiación se manifiesta su identidad más profunda. Es esta unión lo que le mueve a retirarse a la soledad para orar, para recibir nueva fuerza e impulso en el cumplimiento de la misión que el mismo Padre le ha confiado en el mundo. De ahí la conclusión a la que llega nuestro documento. Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a la acción y a la pasión. Y precisamente de esta manera acerca más a Dios. Y de aquí viene también a la memoria un texto de Santa Teresa que escuchábamos esta mañana. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. En relación con Dios Padre, que en su vida mortal se realiza en la obediencia hasta la muerte en virtud del Espíritu Santo, nos revela Jesús el misterio del Dios Trinidad, la máxima profundidad del ser divino. La Comisión Teológica Internacional, en su documento Teología, Cristología y Antropología, precisamente ya en, el en diálogo con estas ciertas tendencias que hemos dicho, aunque Dios es siempre mayor de lo que Él podemos conocer, la revelación cristiana afirma que ese mayor es siempre trinitario. No hay nada por detrás mayor que el misterio trinitario. Aunque Dios es siempre mayor. De lo que de él podemos conocer, la revelación cristiana afirma que ese mayor es siempre trinitario. Con la mediación de Cristo y por la acción del Espíritu, el hombre puede llegar a la unión con Dios. Los padres de la Iglesia han hablado de la deificación o divinización del hombre, pero esto en ningún modo significa la absorción del hombre en Dios. El hombre permanece siempre en su ser de criatura y por tanto diferente de Dios, aunque a él completamente referido. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y el arquetipo de esta imagen es Cristo. El concilio Vaticano II nos enseña que Cristo revela el hombre al propio hombre y que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace más hombre. Ahora bien, Cristo el Hijo en su unión con el Padre se nos muestra como otro. No es el mismo que el Padre, sino lo mismo, una misma cosa. Los padres de la Iglesia han insistido en la importancia del neutro en, el latín unum, y hoy el padre somos unum, en, en, unum, no eis, no unus, ¿verdad? Una sola cosa, no uno. Juan 10.30, Juan 17.11, para afirmar esta distinción, fundamental en la fe de la Iglesia en el Dios uno y trino. Es decir, hay alteridad en Dios Fundamento de la alteridad entre el Creador y la criatura. Hay alteridad en Dios. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Trinidad es Dios eternamente intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del cual somos llamados a participar. La alteridad en Dios es el fundamento de la alteridad entre el Creador y la criatura. Dice el documento, hay alteridad en Dios mismo, que es una sola naturaleza en tres personas. Y hay alteridad entre Dios y la criatura que son por naturaleza diferentes. La primera alteridad funda la, seg la segunda, que el concilio, aunque el documento no, no entra en hacer esta distinción. Cristo, en la Eucaristía y los otros sacramentos, nos hace partícipes de su naturaleza divina sin destruir nuestra naturaleza creada, de la cual él mismo participa. La verdadera oración cristiana se funda en la fe en la Trinidad. En el Dios que es amor. Esta es la definición más profunda del Dios cristiano. Conocemos la primera carta de Juan. El mismo nos hace partícipes de su vida en cuanto en Cristo, por la acción del Espíritu, nos hace sus hijos de la adopción. La oración cristiana se funda, por tanto, en que Jesús, el Hijo, ha venido al mundo para hacernos hijos, y en el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, el Espíritu del Hijo, que nos da el Espíritu de filiación, en el que podemos clamar. Amba Padre. En cuanto somos hijos en el Hijo, y sólo por ello somos partícipes de la naturaleza divina. Dice la carta acertadamente. Los padres tienen toda la razón al hablar de la divinización del hombre, que incorporado a Cristo, Hijo de Dios, por naturaleza, se hace, por su gracia, partícipe de la naturaleza divina, Hijo en el Hijo. El cristiano, al recibir al Espíritu Santo, glorifica al Padre y participa realmente en la vida trinitaria de Dios. La alteridad no elimina, sino que crea la comunión en Dios y entre nosotros. Sin alteridad podemos hablar de identidad y de identificación, no podemos hablar de comunión. La comunión, el mismo concepto presupone la alteridad, ¿verdad? Si no no hay comunión, hay solamente una mónada. La alteridad no elimina, sino que crea hace posible la comunión en Dios y en nosotros y entre nosotros. Con el Hijo nos hacemos un nuevo yo, vivo yo, pero no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí, como dice la carta a los Gálatas. Toda la oración cristiana se funda en estas verdades dogmáticas, a la vez que las expresa, las expresa y las pone de manifiesto. Hay una interrelación profunda entre la oración y la fe, una interrelación que la tradición de la Iglesia ha expresado en el antiguo axioma Lex orandi, lex credenti. Cuestiones de método. Establecido estos principios, la carta pasa a exponer algunas cuestiones de método en relación precisamente con la oración de las religiones no cristianas. Se expone ante todo un principio general fundado en la enseñanza del Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Etate. Precisamente en estos días se está celebrando el 50 aniversario de la publicación de este importante documento. La iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Se ve perfectamente en qué contexto la nota, la carta, introduce esta cita. Por supuesto, este principio, sin restar nada a su importancia y a su claridad, se ha de ver en el conjunto de la enseñanza conciliar, que nos dice, si por ejemplo, Lumen Gentium, Agentes, que la iglesia cuida, de que cuanto de bueno se haya sembrado en el corazón de los hombres no se pierda, sino que se purifique, se eleve y se perfeccione. Dos veces el Concilio Vaticano II emplea estos tres verbos: purificación, verbos sustantivos, ¿verdad? Estas tres ideas: purificación, elevación, perfeccionamiento, Lumen Gentium y Entre los elementos que encontramos en otras religiones y que existen también en la tradición cristiana, se enumera en primer lugar la aceptación de un maestro experimentado que conozca las normas de la oración según la constante experiencia de los cristianos. Los gurus, ¿verdad?, existen en muchas religiones. Es algo que la iglesia acepta sin dificultad, aunque no se trata de aceptar sin más lo que viene de fuera. Un segundo elemento procedente de la tradición religiosa no cristiana al que el documento hace referencia es el que se refiere a las etapas o estadios de la vida espiritual. En efecto, el final del mundo antiguo distinguía tres momentos o estadios en la vía que conducía a la perfección, el de la purificación, el de la iluminación y el de la unión. El esquema fue adoptado por muchas escuelas de espiritualidad cristiana. Ha sido otro elemento importante del patrimonio de las tradiciones religiosas de la humanidad que ha sido acogido por la Iglesia, que de manera implícita ha reconocido en él algún rayo de la luz que ilumina a todo hombre, alguna semilla del verbo, que en su plenitud es solo Cristo pero aquí también se advierte de la necesidad de evitar confusiones que impidan la correcta interpretación cristiana del esquema. El documento se detiene en los pasos de este camino, buscando precisamente hacer una correcta interpretación, la purificación. La cesis y la purificación de los pecados, el reconocimiento de los instintos egoístas que impiden seguir la voluntad de Dios, debe acompañar necesariamente toda búsqueda del Dios uno y trino de los cristianos. La liberación de las tendencias que nos cierran de nosotros mismos Lleva al cristiano a la libertad positiva, a la paz y a la indiferencia, términos distintos que indican la abnegación que hace al hombre libre para realizar la voluntad de Dios y participar en la libertad del Espíritu Santo. No son nociones negativas, positivas. Es la libertad positiva que nos libra de las ataduras del pecado y del mal. Esta, siguiendo esta línea, el documento se centra en la discusión del concepto de vaciamiento que debe ser prudentemente discernido. Debemos vaciarnos de las tendencias egoístas para hacer lugar a Dios. Se ha de crear en nosotros un vacío para que pueda ser llenado con la plenitud divina, que sirva para concentrarse en Dios y para entrar en nosotros mismos. No salgas afuera, entra dentro de ti mismo, decía San Agustín, y esta mañana también oíamos cómo esta idea aflora todavía en Santa Teresa, ¿verdad? Pero no para centrarnos ni encerrarnos en nosotros mismos. Quedarse en sí mismo era para él mismo, San Agustín, el gran peligro que siempre acecha. Por ello, el santo doctor de Hipona nos invita a trascendernos a nosotros mismos, trascéndete ipsum, no solamente li foragire, sino trascéndete ipsum. Pues efectivamente, según el mismo doctor de Hipona, Dios está en nosotros, es intimior, íntimo meo, pero también es superior, summo meo, nos trasciende infinitamente. Intimior, íntimo meo, superior, sumo meo, según el conocido texto de las Confesiones en su capítulo tercero. Dios está en nosotros y con nosotros, pero nos trasciende en su misterio. En último, en est, en último término, en esta salida de nosotros mismos no puede tratarse más que una re relación con el Padre mediada por Cristo y hecha posible por el don del Espíritu Santo. Es imposible llegar al amor perfecto de Dios dice el texto si se prescinde de su autodonación en el hijo encarnado crucificado y resucitado en él bajo la acción del espíritu santo participamos por pura gracia por pura gracia de la vida intradivina oraciones formas 20 a los discípulos que le pedían que les mostrara al padre Jesús les dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre ahora se insiste de nuevo en el sentido de este ver que no puede reducirse a la figura humana aunque la incluye lo que se entiende con ello es más bien un ver hecho posible por la gracia de la fe. Ver a través de su manifestación sensible lo que el Señor Jesús, como verbo del Padre, quiere verdaderamente mostrarnos de Dios. En este ver no se trata de una abstracción puramente humana, sino de captar la realidad divina en la figura humana de Jesús, de captar su dimensión divina y eterna en su temporalidad. Se puede recordar en este contexto... La conocida expresión de San Ireneo, visible patris, filius, en el hijo que se encarna se hace visible el padre. Es un texto el de Ireneo que no es más que una explicitación de Juan 14,9. A través de lo que muestran los sentidos se debe intentar captar, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, la infinita suavidad y dulzura de la divinidad. Siempre a través de lo que nos muestran los sentidos. Nunca se puede prescindir de la encarnación, lo hemos visto ya. Por otra parte, el don de vaciarnos de nosotros mismos y de ser llenos de Dios no puede ser nunca alcanzado por las fuerzas humanas. Es siempre don, es siempre gracia, que no puede nunca prescindir de la revelación en Cristo y del don de su Espíritu. Esa es la relectura cristiana que se hace de la purificación, la iluminación. A la purificación, según el esquema que nos estamos refiriendo, que la tradición cristiana ha acogido ampliamente, sigue la iluminación mediante la claridad que el Padre nos da en el Hijo y la unción que de Él recibimos en el Espíritu Santo. Iluminación que comienza en el bautismo, que introduce los divinos misterios y que constituye el fundamento del conocimiento de Cristo Jesús, que es la teoría o la contemplación. Frente a la tentación siempre, siempre presente de la gnosis, se subraya que nunca las verdades de la fe pueden quedar superadas. Las gracias y las luces que Dios pueda conceder ayudan a aclarar la dimensión más profunda de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia a la espera de la visión en la que contemplaremos a Dios cara a cara, tal como es. Siempre esa dimensión escatológica, esta perspectiva, la dimensión más profunda de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia, a la espera de la visión en que contemplaremos a Dios cara a cara, tal como es la unión. En la clasificación tradicional a los momentos de la purificación y de la unificación, sigue el de la unión, definida en sus líneas generales como experiencia particular que Dios concede si quiere. Los sacramentos, en especial el bautismo y la Eucaristía, son el fundamento y el real comienzo de toda la unión del cristiano con Dios. La meditación supone siempre la comunión con Cristo en el bautismo y en la Eucaristía. No la supera. Esta comunión con Cristo no se supera. Los sacramentos, mientras vivimos en esta vida, no se superan nunca. No olvidemos que la sacramentalidad... El signo visible de la gracia es un principio fundamental del cristianismo y en especial un principio fundamental del catolicismo. Solo sobre este fundamento común a todos, por una especial gracia del Espíritu, el cristiano puede recibir aquel tipo de unión con Dios que se llama comúnmente mística. El cristiano debe usar diversos medios para acercarse a Dios: la meditación, el retiro en soledad, etcétera. La unión mística no es nunca ni puede ser nunca el resultado de una técnica. Según el Evangelio, el hombre se puede acercar a Dios solo por el camino de la infancia espiritual, es decir, en la convicción y el sentimiento de la propia insuficiencia. Dice el texto de la carta, la auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica. Es siempre un don de Dios del que se siente siempre indigno quien lo recibe. Una mención especial hace el documento de los dones y gracias místicas conferidas, por ejemplo, a fundadores o iniciadores de instituciones en la Iglesia, en favor de toda la fundación que en ellos tiene su comienzo. Pero enseguida se pone en guardia contra la precipitada conclusión de que estos dones o gracias son concedidas sin distinción a todos los miembros de la institución de que se trate. Dice... La carta, no pueden como tales ser objeto de imitación o aspiración para otros fieles, aunque pertenezcan a la misma institución. Pueden existir diversos niveles y modalidades de participación en la experiencia de oración de un fundador sin que a todos deba ser conferida con idénticas características. La experiencia de la oración es y será siempre algo personal. Este breve tratamiento de la mística termina con la distinción entre dones del Espíritu Santo y carismas concedidos por Dios de modo gratuito y libre. Aunque no se puedan distinguir unos de otros de forma estricta, se puede establecer una diferenciación. Los primeros pueden ser reavivados por los cristianos, los dones del Espíritu Santo, con una práctica de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, para de esta manera llegar a una cierta experiencia de Dios. Los carismas, por su parte, son dones que se conceden para el bien de la Iglesia y de todos los miembros del cuerpo de Cristo. No se pueden identificar los carismas con los dones extraordinarios místicos. Todo cristiano tiene una tarea especial, en este sentido, un carisma para la edificación del cuerpo de Cristo, en comunión siempre con los pastores de la Iglesia, a los que compete no sofocar al Espíritu, sino probarlo todo y retener lo bueno, como dice Pablo. Por último, el documento habla de los métodos psicofísico-corpóreos. La unidad psicosomática del hombre es la razón por la cual la posición y la actitud del cuerpo puede tener influencia sobre el recogimiento espiritual y, por tanto, sobre la oración. El hombre entero debe entrar en relación con Dios y, por tanto, el cuerpo debe adoptar la postura más propicia para el recogimiento y la concentración. La liturgia misma nos enseña a cambiar de posición corporal según los diferentes momentos de la celebración para una más fructífera participación en la misma. Por ello, diversos autores espirituales de todos los tiempos han prestado atención a estos problemas. Se presentan sin duda puntos en común con métodos orientales no cristianos de meditación, aunque sean de evitar visiones sincretistas, exageradas o unilaterales. Siempre se ha de tener presente que todos los elementos que facilitan el recogimiento en la oración son útiles si se orientan a la finalidad de la oración cristiana, pero no lo serán si apartan de ella. De nuevo podemos recordar a Santa Teresa, como ya esta mañana hemos oído, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La amistad. La amistad con Dios es un tema que sale a relucir con mucha frecuencia cuando se habla de la oración. Y volvemos a lo que decíamos al principio, a la alteridad. No a la fusión de sujetos, a la alteridad. La amistad con Dios es un tema que sale a relucir con mucha frecuencia cuando se habla de la oración. Se trata siempre de entrar en relación con Dios, no simplemente de entrar en nosotros mismos. Los métodos deben estar en consonancia con el fin que se quiere alcanzar algunos métodos que se usan sobre todo pero no solo en oriente se adaptan al mismo natural de la respiración también en los ejercicios espirituales de San Ignacio entra este elemento y pueden ser de gran ayuda pero no son aptos para todos por otra parte el simbolismo corporal puede convertirse en un impedimento para elevación del espíritu a Dios las sensaciones corporales no pueden confundirse con experiencias espirituales y la carta pone en guardia contra este peligro esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas, así la carta, puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, aunque le urjan las solicitaciones exteriores. No podemos dejar de lado una importante observación. La oración continua, la unión habitual con Dios de la que habla el Nuevo Testamento. No ha de cesar cuando hay que dedicarse al trabajo y al cuidado del prójimo, según la voluntad de Dios. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. La oración auténtica, dice de nuevo la carta, como sostienen los grandes maestros espirituales, suscita en los que la practican una ardiente caridad que los empuja a colaborar en la misión de la iglesia y al servicio de sus hermanos para la mayor gloria de Dios. La verdadera oración cristiana no aparta del amor al prójimo ni de las tareas temporales que cada uno tiene. Al contrario, el criterio de validez de la oración cristiana está en esto, en que conduzca al amor, al amor inescindible de Dios y del prójimo. Así el cardenal Joseph Ratzinger en el comentario a este documento. El Papa Francisco nos invita también a la paz con la naturaleza. Siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, teniendo presente que solo Dios omnipotente es el creador. Sentirnos criaturas en medio del mundo creado y ver a Dios presente en él es también un elemento fundamental y un sentimiento que debemos cultivar en la oración cristiana. Conclusión. Ego sum via. Yo soy el camino. Muchos pueden ser los caminos de oración que cada fiel, de, cada fiel, de cada fiel cristiano y cada uno debe buscar y encontrar los que más le convienen pero todos estos caminos personales confluyen al final en aquel camino al padre que Jesucristo ha proclamado y que es el mismo en la búsqueda de los caminos personales cada uno se ha de guiar por el espíritu santo y no por los gustos o deseos personales quien se empeña seriamente en la oración pasará por periodos de sequedad y oscuridad de desolación sin, tener, sin sentir en nada a dios el esfuerzo por mantener la oración en estos períodos es la expresión de la fidelidad a dios y como dice oraciones formas en presencia del cual quiere permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna consolación subjetiva en estos momentos aparentemente negativos se muestra lo que busca realmente quien hace oración si busca a dios que en su infinita libertad siempre lo supera, o si se busca solo a sí mismo. En último término, en la búsqueda del Dios uno y trino, sumamente amado, está la piedra de toque de toda auténtica oración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la nueva alianza, la oración es relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La oración es cristiana en cuanto es comunión con Cristo y se dilata en la iglesia que es su cuerpo. Y leo el último párrafo del documento que merece una cita más que un comentario. La caridad de Dios, único objeto de la contemplación cristiana, es una realidad de la cual uno no se puede apropiar con ningún método o técnica. Es más, debemos tener siempre la mirada fija en Jesucristo, en quien la caridad divina ha llegado por nosotros a tal punto sobre la cruz que también él ha asumido para sí la condición de abandonado por el Padre. Debemos pues dejar decidir a Dios la manera con que quiera hacernos partícipes de su amor, pero no debemos intentar jamás ponernos al mismo nivel del objeto contemplado, el amor libre de Dios. Ni siquiera cuando por la misericordia de Dios Padre, mediante el Espíritu Santo enviado a nuestros corazones, se nos da gratuitamente en Cristo un reflejo de este amor divino y nos sentimos como atraídos por la verdad, la bondad y la belleza del Señor. Cuanto más se le concede a una criatura acercarse a Dios, tanto más crece en ella la reverencia delante del Dios tres veces santo. ¿Se comprende entonces? La palabra de San Agustín. Tú puedes llamarme amigo, y yo me reconozco siervo. Tú puedes llamarme amigo, y yo me reconozco siervo. O bien la palabra para nosotros aún más familiar, pronunciada por aquella a, la que, a quien Dios ha gratificado con la mayor y más alta familiaridad. Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, monseñor Ladaria, por, por tan interesante <coughs> disertación sobre, sobre ese documento que daba marco a, a esta ponencia, oraciones forma. Y que ha desglosado en, quizá en los puntos más, más importantes. Llega el momento de, de las preguntas eh, y de las personas que, que tengan interés en, en, en manifestarlas. Eh, la entregan a las azafatas que nos están ayudando hoy en esta jornada y nos las pasan para que rápidamente se las podamos trasladar. Y tenemos todavía pues, unos minutos para ello. Pues le le traslado la primera. Eh, a lo largo de todo el Congreso eh, se ha hablado mucho de, de la oración y, y de la. Pero, pero quizás sin vinculación al sacrificio personal. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos unir también la oración al sacrificio? Bueno, la oración nos, in, nos, nos, nos introduce, nos exhorta a la penitencia, verdad. Sobre todo en los tiempos litúrgicos, en los cuales este elemento, pues, está más presente. en el tiempo de la cuaresma, verdad. O sea, la oración nos introduce, precisamente porque es una comunicación, una relación con Dios que afecta a todo nuestro ser, pues nos introduce en la <laughs> configuración con Cristo en su dolor y en su gloria. El sacrificio, la penitencia es una dimensión cristiana ligada a la oración no por la gloriarnos nosotros fariseicamente de que ayunamos dos veces a la semana, ¿verdad? sino para unirnos al sufrimiento de Cristo, para unirnos al sufrimiento de nuestros hermanos del cual esta mañana nos hablaban aquí de una manera muy seria, ¿verdad? Entonces la oración en cuanto a expresión de nuestra unión con Cristo, que como decíamos incluye todas las dimensiones de nuestro ser, pues incluye también este elemento. No lo hemos puesto de relieve porque en el documento directamente no habla de este punto, ¿verdad? Pero podemos decir claramente que no podemos separar la oración si la oración es una unión, queremos unirnos con Cristo, tratar de amistad, ¿verdad?, con el Señor, pues una conformación con él, una identificación con él y con nuestros hermanos sufrientes, también con la penitencia y con el sacrificio corporal, ¿por qué no? Con el ayuno, práctica de todas las religiones, ¿verdad? Y también de la religión cristiana, aunque nosotros un poco en los últimos tiempos lo hayamos olvidado al parecer, ¿verdad? Pero es, un, es una pérdida, ¿no? Es una pérdida, es una pérdida, es una, pérdida. Es una dimensión que, que se nos escapa, ¿no? Y tenemos que tratar también, si pensamos efectivamente que tenemos delante de nosotros a Jesucristo encarnado en los diferentes misterios de su vida, pues nos identificamos también con Él también en este, en este aspecto. Y de ahí pues la verdad de las prácticas ascéticas tradicionales, de las cuales no podemos prescindir alegremente, ¿verdad? Son una dimensión que tenemos que tener presente, ciertamente, ciertamente. Sí, sí. Muchas gracias. De hecho, eh, hay otra pregunta de Igor desde Estados Unidos que, que abunda un poco o quiere llegar quizá a algo parecido. Dice: ¿Cree que meditando el libro de la vida que es la cruz, podemos llegar a una oración de contemplación? Una oración. Siempre podemos llegar. Dios nos lo concederá, ¿verdad? Es decir, la cruz está en el centro, ¿no? San Pablo ya hablaba del escándalo de la cruz, ¿verdad? Que muchos quieren obviar, ¿no? yo creo que la tentación de obviar la cruz de Cristo no es nada más del siglo I. <laughs> creo que esta tentación de obviar la cruz de Cristo pues también también es la nuestra ¿no? a qué grados después Dios nos llevará bueno eso ya, eso ya es don suyo que la contemplación de la cruz es una dimensión esencial de esta contemplación y de esta oración y de esta meditación cristiana de contemplar pues efectivamente el Señor en todos sus en todos sus misterios, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que para mí son familiares como ustedes saben, pues dedican una semana entera a la contemplación de los misterios de la Pasión y dice que se acompaña eso también con eh, una cierta penitencia corporal para identificarse con aquella realidad que tenemos delante de nosotros y que estamos contemplando, ¿verdad? Ya después lo que Dios nos comunica a cada uno eso ya es su libertad total y absoluta y su gracia, ¿no? Pero que en, nuestro, en nuestra contemplación y en nuestra meditación no podemos obviar la cruz, más aún la tenemos que tener siempre presente, pues es una, es una verdad elementalísima, elementalísima. Y tenemos que, sí, los que hacen van a la cruz de Cristo, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte. Y de vez en cuando nos tenemos que examinar también nosotros. Con, este, con esta frase de San Pablo, verdad. Sí. Nos pregunta dori desde Estepona una pregunta que creo que además ha debido estar escuchando también la conferencia esta mañana, porque decía: ¿Cuándo oramos nosotros y cuándo ora en nosotros y por nosotros el Espíritu Santo? Bueno, pues nosotros sabemos que no podemos poner nunca en el mismo nivel la acción de Dios y la nuestra, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el bien, pues sabemos que es Dios el que nos da la gracia para hacerlo. Y sabemos que también somos nosotros los que lo hacemos porque en nuestra libertad podemos cooperar o podemos encerrarnos. No podemos poner en el mismo nivel, en el mismo plano, la acción de Dios y la nuestra, ¿verdad? Dios hace el 50% y nosotros el otro 50%. No esto, esto no, esto no puede ser, ¿verdad? Dios hace todo, ¿verdad? Y el hombre, a su manera, pues hace también todo, pero en otro plano, en otro nivel. Dios es el, que es el que nos concede el hacerlo, ¿verdad? Dios es el que nos concede la gracia de hacer todo el bien que hacemos. Dios es el que nos concede esta gracia, el don del Espíritu es el que nos concede esta gracia, y nosotros sabemos que tenemos la libertad de aceptar o de rechazar. ¿Cómo se calibra esto? pues es un misterio que conoceremos en el cielo, pero que mientras estamos aquí, como decía el padre de Ribac, es una de esas paradojas, tenemos que aceptar los dos extremos de la cadena, pero es difícil llegar a una armonización que nos satisfaga porque es imposible. ¿verdad? El misterio de la acción de Dios en nosotros. Pero tenemos que mantener el principio que Dios y nosotros no nos colocamos en el mismo plano. Dios hace la mitad y yo la otra mitad. O Dios hace el 80% y yo el 20%. No, 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 no es, ese cálculo no, <laughs> no funciona, no funciona. ¿Eh? Hay una pregunta también muy práctica, ¿no? muy quizá también de los eh, instrumentos que, que la carta pues, puede aportar a lo mejor, y es eh, el cómo aprender a eliminar el ruido. En la oración, ¿cómo, ¿cómo poder ponerse en buena disposición para ella? Bueno, en primer lugar, tratar de, de ir a un lugar donde haya silencio, ¿verdad? Porque el ruido, evidentemente, nos perturba, ¿no? O sea que buscar el silencio exterior, pues claro, pues es, es importante y también en eso, pues toda la tradición, ¿verdad? De quienes han, se han alejado del mundo, pues, ya los antiguos padres del desierto, ¿verdad? Para bueno, pues, alejarse, porque eso. Pero claro, lo que, lo que molesta no es solamente el ruido físico es también el ruido de las preocupaciones que nos asaltan y es también el ruido interior que nosotros creamos cuando nos preocupamos de tantas cosas y menos de Dios, ¿verdad? O sea que tenemos que buscar el retiro y por eso pues está muy bien lo que hacemos todos que de vez en cuando vamos a algún lugar retirado, ¿verdad? para orar no siempre es posible, bueno, cada uno vive en el lugar donde vive, si uno vive en el centro de Madrid, si uno vive en la puerta del sol, pues le resultará difícil probablemente marcharse a un lugar donde, eh, donde no oiga ruido, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que, preocupar, pues, de, tenemos que preocuparnos de este silencio interior, de que no nos distraigan las preocupaciones cotidianas, a las cuales tenemos que volver, por supuesto, la oración no nos separa de ellas, ¿verdad? Pero sobre todo de los ruidos de nuestro corazón, de los ruidos que no son pues orientar perfectamente nuestra alma hacia Dios y orientar nuestro ser hacia el Señor. ¿verdad? Ayuda el silencio exterior. Pero el silencio exterior solo <laughs> no basta. Bien, pues eh, había otros otro par de preguntas más, pero eh, para poder cumplir con, con el horario, debemos dar por, por cerrada esta sesión ahora, habrá tiempo seguramente después también de poder comentar y para poder pasar en, en cinco minutos aproximadamente a las a las conclusiones y tan solo volver a agradecer a un señor Ladaria sus, gracias, sus palabras y su disposición hacia, hacia este gracias Congreso. Gracias por la invitación a la Fundación y a su presidente, un señor Scotti, y a la Universidad y a todos los presentes, por supuesto.